Este es un puma, este un ocelote, este otro un jaguar. Estas imágenes de los felinos en su hábitat fueron captadas con las cámaras trampa ubicadas en el denominado Corredor del Felino, una estrategia de Corantioquia que busca preservar las especies al tiempo que brinda un equilibrio para el ambiente y una mejor calidad de vida a las poblaciones. Estos mamíferos, al ser depredadores, controlan los ecosistemas y se convierten en un factor importante para salvaguardar las demás especies. Cuando invadimos sus espacios, se pueden generar conflictos, por lo que la conservación del corredor del felino es la opción idónea para convivir con estos bellos animales. Los corredores de conservación, Corantioquia los viene proyectando como estrategias que, como su nombre lo indica, buscan conservar las especies silvestres, generando condiciones de conectividad biológica que permitan que éstas puedan transitar. En esta finca ubicada en el municipio de Maceo se implementan los llamados sistemas silvopastoriles, como una alternativa ecológica y productiva que busca hacer una interacción entre árboles, arbustos, pastos nativos y buenas prácticas ganaderas, mediante el establecimiento de cercas eléctricas y protección de potreros donde están los animales pequeños, conservación de suelos y fuentes hídricas para generar un mejoramiento del clima, productividad de los animales y calidad de vida para los habitantes de la región. Todo esto en el marco del proyecto de conservación de corredores biológicos. Casi la mayoría de los finqueros de los ganaderos tenemos la finca a cielo abierto, o sea, no tenemos ninguna protección, tanto en las microcuencas como en los potreros. Y acá en esta experiencia pudimos ver todo lo contrario. O sea, los potreros eran totalmente protegidos con árboles. Habían varias especies, como eran los maderables, habían frutales, habían gramíneas, habían leguminosas, en fin, había pues una variedad. Dentro del proyecto de protección de corredores biológicos para grandes felinos, se buscó como principal alternativa la implementación de sistemas silvopastoriles, ya que ofrece muchas ventajas a nivel productivo y a nivel ambiental. Además, los sistemas sostenibles ayudan a hacer una conectividad en corredores que han sido fragmentados. Al establecer árboles o arbustos en los potreros, estamos haciendo que podamos aportar una mejor nutrición para los animales. Los felinos presentes en Colombia son puma con color, jaguar o pantera onca, ocelote, leopardus pardali, leopardus weidi o margay, oncilla o tigrillo lanudo, leoparus tigrinus y puma jaguarindí. Todos estos presentes en la jurisdicción corporativa. El corredor del puma cubre un área de 503.288 hectáreas de los municipios de Amalfi, Angostura, Anorí, Belmira, Briceño, Campamento, Caracolí, Carolina del Príncipe, Entre Ríos, Gómez Plata, Guadalupe, Liborina, Maceo, Olaya, Puerto Berrío, Puerto Nare, Sabana Larga, San Andrés de Cuerquia, San Jerónimo, San José de la Montaña, San Pedro de los Milagros, Santa Rosa de Osos, Sopetrán, Toledo, Valdivia, Vegachí, Yalí, Yarumal y Yolombó. El corredor del jaguar comprende una extensión de 977.807 hectáreas de los municipios de Amalfi, Anorí, Briceño, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Ituango, Maceo, Nechí, Puerto Berrío, Remedio, Segovia, Tarazá, Valdivia, Vegachí, Yalí, Yolombó, Yondó y Zaragoza. Son muy útiles para conservar todo lo que está dentro del ecosistema donde ellos están. Entonces, permiten enfocar la atención de los programas de conservación en especies como ellos, por eso son especies sombrilla, y al conservarlos a ellos, se busca el equilibrio en todo el ecosistema. Ellos están en la cúspide de la cadena alimenticia, digamos, son un depredador top. Y de cierta manera, la presencia de estos grandes felinos además mantiene un equilibrio en toda la red trófica al interior del ecosistema. La protección de estos corredores biológicos como el del felino se logra mediante estrategias acordadas y pensadas entre diferentes actores presentes en el territorio, como instituciones educativas, administraciones municipales, habitantes de la comunidad, autoridad ambiental y sectores productivos, para lograr una planeación del territorio en sintonía con el ambiente.